amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de PWB, episodio número 2. ¿Cómo estás, mi estimado Midas? What the fuck, señoras y señores, hoy estamos en la arena PWB presenciando una lucha increíble, mañana cerrado por fuego de gas, señor Tigre. Así es, mi estimado Midas de WLC, es un gusto saludarte y tenerte una vez más aquí en PWB. Oye, tuvimos muy buenas vistas, muy buen recibimiento en el episodio anterior, así que no se lo pueden perder porque tendremos un gran combate, Midas. Un gran combate, grandes pues snacks, papas, chiles rellenos y lo que quieran. Ahí la señora Lupita al fondo se los va a estar preparando. ¿Quién lucha hoy, mi estimado? Un mano a mano, señores y señores, y no con Lupita contra Goya de las gorditas, sino entre Shawn Michaels contra John Cena. Mano a mano, no hay campeonatos, pero solamente puede haber un ganador. Yo la verdad estoy muy contento porque voy a ver a John Cena ponerle sus fregacillos al mamarracho del señor Shawn Michaels. En lo personal, a mí me cae muy mal porque tiene el pelo muy lacio. ¿Qué opina usted, señor Tigre? Pues te he caído mal también, Midas, porque yo también tengo el cabello bastante largo. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a ver este combate que promete bastante bien? Denle like, comenten quién va a ser su favorito y recuerden, suscríbanse y sigan WLC. Más datos más adelante. Comenzamos con la batalla, mira. ¡Que empiece la luchita! Comienzan las acciones, señoras y señores, y Shawn Michaels dándose aires de grandeza, miras. El señor John Cena, no sé qué rayos esté haciendo ahí, creo que mostrando la musculatura, así que vamos a empezar con el clinch inicial, señor Tigre. Así es, y parece que John Cena pretende ataque, pero Shawn Michaels dice suéltame, suéltame, y lo suelta, miras. Como que le bailó ahí Shawn Michaels, y está saludando al público, y se sube, ¿qué es? ¿Qué hace? ¡What the fuck! ¡What the fuck! Impresionante la plancha que le aplica Shawn Michaels, sorprendiendo a John Cena y a nosotros. Pero hasta el dedo chiquito lo volví a sentir como la vez pasada, señor Tigre. El puñetazo de Shawn Michaels, pero ¡no! John Cena le aplica un puñetazo increíble al pómulo, lo sube al esquinero y ¡superflex, señoras y señores! ¡Qué joda! Acaba de caer como mi tía Marta del camión cuando tenía su niño de 2 años. Señoras y señores, la repetición ahí está y parece que John Cena va a intentar la cuenta. Y viene el 1, 2, pero se levanta Shawn Michaels. Por poquito se agarra de la cuerda y está poniendo cara de sufrimiento. Y el señor John Cena regresa a ponerle una buena joda. ¡Y qué golpe le puso, señor Tigre! ¿Qué opina de esa lucha hasta el momento? Impresionante, señoras y señores. Vemos el ataque aéreo de Shawn Michaels. Señoras y señores, quedan los dos tendidos en la lona, mi querido Midas. Le pegó con el gusto entero. Así es, señores y señores. Y bueno, pues ahora vamos a ver cuál de los dos se recupera antes. Yo siento que John Cena se va a recuperar primero 1000 veces. ¿Ah, sí? ¿Le vas a John Cena entonces? Por supuesto, por su chorro. Señoras y señores, se levanta Shawn Michaels, se Heartbreak It, Mr. WrestleMania, ahí está, vemos los puñetazos y la serie, señoras y señores, que le aplica John Cena. Y lo avienta con un bulldozer precioso y se pega en el mero coxis como mi abuelita cuando era jovencita. Cae bien de nariz, Shawn Michaels termina con un grave golpe en el rostro, señoras y señores, a ver qué viene ese ataque sorpresa, Shawn Michaels, esa combinación de boxeo rodillazo de las artes marciales mixtas. También tiene lo suyo John Cena y lo sorprende con una técnica directamente desde el macramé, que no tiene nada que ver, pero... ¡What the fuck! ¡What the fuck! Porque Shawn Michaels se aventó a nuestra mesa, miras. A mí me pegó en el callo. Ay, Dios mío, qué vuelo increíble, mortal hacia atrás, hacia la mesa, hacia John Cena, aplastando toda su humanidad y se reincorpora. Desapareciste del plano, mi estimado. Tuve que correr hacia la rampa, miras. ¡Oh! ¡Ajuste de actitud! ¡No puede ser! ¡Counter! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡3! ¡Señoras y señores! ¡Shawn Michaels acaba de vencer a John Cena! ¡Ton, ton, ton, ton! ¡Ah, no! ¡Shawn Michaels ganó! Señoras y señores, ¡qué patadón acaba de aplicar Shawn Michaels directo al rostro! ¡Le sacó la muela del juicio, Midas! ¡O se la metió más!
Exactamente, mira, ahí estoy para que veas que sí estoy aquí viendo la lucha, miras. Salvaguardaste tu integridad, el público está pasmado, hay una señora que le bajó la presión al fondo y nos comentan que quiten un Volkswagen Bento de la entrada, que es eso, ¿no? Así es, y bueno, la repetición, mira nada más, ese reversal que le aplica a John Cena de la justa de actitud, cayó parado y le dio el tiempo para aplicarle su patada biónica directo al rostro, dejándolo totalmente bloqueado. De verdad estoy impactado porque me cayeron la boca, Shawn Michaels, de verdad... Ganó la lucha de una manera limpia y sorpresiva. Señoras y señores, vemos los momentos destacados, esa plancha. Vean nada más ese superplex precioso, cayó muy mal. Ahí está, pero él cayó muy mal. Sí, como él me sigue cayendo mal. Ve nada más. No, qué patadón y ese vuelo impresionante desde afuera. Ve nada más, qué counter tan precioso y de repente, mocos Petra, a medio hocico. Señoras y señores, un combate impresionante, Midas, ¿qué te pareció? Pues la verdad, me tienen que curar de espanto porque yo no esperaba que lo pusieran encima de la mesa. Fue algo sorpresivo para mí, John Cena, qué cuello, qué quijada, qué dientes, qué sonrisa. Así es, sí, estimado Midas, la verdad, una gran lucha la que acabamos de ver, pero pues lastimosamente este es el fin del episodio 2, Midas, así que le hacemos la atenta recomendación a la gente, si usted quiere ver combates de esta magnitud, ¿a dónde tienen que ir, Midas? Tienen que ir a WLC en TikTok y en YouTube como WLC Oficial y mándenme un beso. Así es, señoras y señores, recuerden también, si el combate les gustó, recuerden que en la semana estamos viendo las secuencias. Esto lo digo para la gente que de repente nos hace el comentario de que quieren ver las luchas completas. Las luchas completas, recuerden, todos los fines de semana se están estrenando en el canal del Tigre del Ring, así que vayan, suscríbanse, y si me están viendo a través de Facebook, denle seguir a la página, denle me gusta y váyanse a YouTube, suscríbanse y sigan viendo más contenido, Mida. Y si están viendo al señor Tigre del Ring a través de su televisor por medio del cable, son unos mentirosos porque ahí no pasa el Tigre del Ring. Así es, tengan muy presente eso, sí es verdad. Así que con esto nos despedimos. Muchas gracias, señor Midas de WLC. Gracias a usted por tantos regalos que me ha dado y satisfacciones profundas, señor Tigre. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡What the fuck a todos! Vámonos y nos vemos al próximo episodio en PWB Pro Wrestling Bootlegs. No acepten imitaciones.